En más de la cobertura, Vinotinto para la amistosa ante Bolivia en el Estadio Olímpico de la UCB. Estuvimos en la conferencia de prensa del seleccionador nacional Rafael Dudamel y dio sus impresiones de este regreso al suelo caraqueño después de 8 años. Obviamente el tema principal no fue el partido, ni los sistemas tácticos, ni jugadores. Fue la renuncia de Joseph Martínez y esto opinó de la carta pública del delantero del Atlanta United. Me ha entristecido porque si hay algo en lo que pongo mucho empeño, por encima de capacitarme permanentemente y poder sacar dentro de la cancha lo mejor de los jugadores de la selección y en los equipos que he dirigido, por encima de ello es atender al ser humano. Atender al ser humano. Eso está por encima de todo. Yo, claro que me ha llevado a reflexionar muchísimo. Entonces, tengo que tener una conclusión. ¿A qué llamamos maltrato psicológico? Ahora, si maltrato psicológico es no jugar todo el tiempo, si maltrato psicológico es no estar todo el tiempo dentro de las convocatorias, si maltrato psicológico es no ser titular indiscutible, entonces yo creo que todos los seleccionadores del mundo y todos los técnicos del mundo somos maltratadores psicológicos. O sea, Dudamel también aprovechó para opinar sobre las próximas sedes para las eliminatorias del año que viene. Yo quisiera encontrar en cada ciudad del país un espacio maravilloso y tener no una, 15 sedes, no podemos tener 15, pero que la capital, que nuestra capital, que Caracas pueda ser una de esas opciones fabulosas. Reportó Vito Martínez para enlaraya.com.